150 policías de tránsito velarán por la seguridad vial de todos los ciudadanos que viajarán a ver la batalla de flores en el municipio de Santo Tomás, evento que tendrá un aforo de aproximadamente 700.000 personas. Vamos a tener control operativo con policía de tránsito y transporte, con policía de carretera. Con eh, agentes de tránsito, eh, orientadores de movilidad para facilitar el acceso. Las autoridades habilitarán un parqueadero ubicado en la variante sabana larga Palmar de Varela, el cual tiene una capacidad cercana a cuatro hectáreas. Se le pide a la ciudadanía un poco de paciencia porque la vía oriental va a estar cerrada a solicitud del municipio de Santo Tomás que hizo ante invías eh, del cierre de la vía oriental porque el, el desfile impacta una parte de la vía oriental, así que todos los ciudadanos van a tener que eh, movilizarse a través de la variante. Asimismo, recomiendan no manejar bajo los efectos del alcohol o nombrar a un conductor elegido. La recomendación también es viaje en vehículos de servicio público masivo, buses, eh, para que evite llevar su vehículo automotor, eh, respete las normas de tránsito, las velocidades exigidas. Le piden a los ciudadanos viajar temprano y no en horas próximas al desfile, esto con el fin de evitar los trancones.